Saludo cordial para todos nuestros televidentes. Aquí comienza una nueva emisión de Escala, programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Esta es nuestra última emisión del año y esperamos que, como en nuestros anteriores capítulos, disfruten de 30 minutos de información cargada de buenas noticias por todo el país. Bienvenidos. Comenzamos Escala con información del Pacífico colombiano. El pasado jueves, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, presentó en Quibdó al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y al vicepresidente Germán Vargas Lleras los avances en materia de agua potable, saneamiento básico y vivienda que se adelantan en el departamento del Chocó. Igualmente, Buenaventura también fue testigo del gran anuncio con el que se inicia el proceso de licitación por parte de Findeter para la optimización de la planta de tratamiento de agua potable de esa ciudad. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, acompañó esta semana al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al vicepresidente Germán Vargas Lleras a Quibdó para verificar el progreso de las obras que en materia de agua potable, saneamiento básico y vivienda se adelantan en la capital del Chocó. Para nosotros el Chocó se convirtió en un reto para decirle al país que sí se puede confiar en que las obras se inicien y se terminen. Y por eso la ciudadela mía ya es una realidad. Empezamos a entregar viviendas, señor presidente, a partir del próximo mes. Se entregarán 200 viviendas mensuales, pero queremos que ese proyecto, que va a ser un proyecto ícono para la región, también sea un proyecto que pueda albergar a los deportistas, como lo hizo Medellín con los proyectos de vivienda de interés prioritario. Con la alcaldesa y con el gobernador hemos hecho ese acuerdo. El ministro también se refirió a los avances que se están cumpliendo sobre el tema del acueducto para Quibdó. Esperamos que en junio del próximo año el 95% de Quibdó ya tenga agua potable antes de los Juegos Nacionales. O sea, usted le va a entregar a Quibdó con agua potable. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, manifestó que su gobierno sigue con los propósitos educación, paz y prosperidad. La gente aprecia que le lleguen los servicios necesarios básicos, que tengan agua, que tengan un servicio de alcantarillado, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la salud. Todas esas necesidades que mucha gente en las grandes ciudades en Colombia cree que se da por generación espontánea, en el fondo tienen que ver con un esfuerzo enorme que el gobierno tiene que hacer. Y uno de esos grandes propósitos que tenemos es que al final de este gobierno, el Chocó, todos los municipios tengan agua potable y alcantarillado. Posteriormente y en horas de la tarde, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, y el vicepresidente Germán Vargas Lleras se trasladaron a la ciudad de Buenaventura, en donde hicieron trascendentales anuncios sobre agua y saneamiento básico que beneficiarán a los habitantes de ese importante puerto del Pacífico colombiano. La alegría de la Navidad llegó para 72 valerosos soldados y policías heridos en combate que cumplieron el anhelo de tener casa propia. Gracias al programa de las 100.000 viviendas gratis que encabeza el Ministerio de Vivienda. Las emocionantes escenas de esta entrega a continuación.
Con 72 cartas de asignación de subsidios por valor de 43.120.000 pesos para igual número de héroes de la patria heridos en combate, el Ministerio de Vivienda, en cabeza del ministro Luis Felipe Henao Cardona, se une a la campaña del soldado herido liderada por la W Radio. Este dinero se destinará a compra de vivienda nueva o usada. La verdad, como muchos de mis compañeros acá, recibir el subsidio de vivienda para nosotros y nuestras familias es un regalo que nos dan. Yo digo que el pueblo colombiano nos colabora en este caso y es un reconocimiento que nos da el pueblo colombiano ante nosotros. Gracias a Dios, es un sueño cumplido. A pesar de pues, todas las circunstancias que han pasado, a pesar de lo que tuve que vivir para que me reconocieran una casita, pues estoy muy agradecido con todos. Las 72 viviendas se asignan a familias que tienen dentro de sus integrantes un soldado, infante de marina regular, auxiliar de policía activo o retirado, herido en combate o en actos de servicio, y que por su condición de discapacidad no han podido acceder a una vivienda digna. Yo me encontraba en Chinchiná, Quindío, íbamos con la escuadra normal, íbamos en una escuadra de registro, cuando dimos una vuelta por el lado de registro de la montaña como tal, en el río Cauquicio, no fuimos hostigados. En el caso mío yo recibí un impacto en la mano derecha, causando la amputación de dos dedos y la mitad de la palma y causando otro disparo en el brazo derecho. Yo presté servicio en la policía como auxiliar regular. Tuve un atentado, tres granadas en una estación que se llama El Charco Nariño, por los lados de Tumaco. De estas tres granadas, pues, yo quedé en el centro de las tres. El aporte del Ministerio de Vivienda para hacer este sueño realidad fue de 3.105 millones de pesos. Fue una bendición muy grande porque pues, no hemos llegado a tener nunca una casa y pues eso es un apoyo muy grande. En un emotivo y sentido acto de acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia de Fundación Magdalena, en la que un bus se incineró en mayo de este año, el Ministerio de Vivienda rindió tributo a estos ángeles del cielo, entregando casas gratis a sus familias. El 18 de mayo de 2014, el municipio de Fundación Magdalena fue noticia de primera plana. Un bus que transportaba niños hacia una actividad religiosa explotó en llamas, causándole la muerte a 33 infantes de esa comunidad. Colombia estuvo de luto. Desde entonces, el gobierno nacional prometió a las familias que perdieron sus hijos en la tragedia ayudas para aliviar su situación económica, ayudas que no compensan en nada la pérdida de un ser querido, pero que pueden cambiar el horizonte de quienes se quedaron en tierra. La pérdida de un hijo es algo que no tiene ni siquiera nombre dentro de los léxicos, pero a la vez cierta conformidad porque mi otro hijo va a tener un techo donde desarrollarse. El 14 de diciembre, 7 meses después de la tragedia, el Gobierno Nacional, con la presencia de la Primera Dama de la República, María Clemencia Rodríguez de Santos, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, y el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona, entregaron viviendas gratis a 33 familias afectadas. El gobierno con esto le está demostrando a los colombianos que está entregando semillas de paz, semillas de esperanza, semillas de prosperidad. Aunque no hubo expresiones de alegría, las familias se sintieron reconfortadas por la noticia de un techo propio y digno, en el que construirán nuevos momentos de felicidad. Me estoy recibiendo una casita que me regaló el señor presidente. Gracias a Dios. Agradecido por él, porque nos regalaron esa casita. El evento tuvo lugar en la urbanización Los Rosales, en donde se entregaron las escrituras de las viviendas en las que 33 familias que cumplieron con todos los requisitos emprenderán un nuevo comienzo. De la mano de todo el gobierno nacional, hoy se siembra un nuevo futuro en Fundación. Hoy se siembra una nueva realidad y esa realidad es una realidad de optimismo, que sí se puede mirar el futuro con tranquilidad, porque este gobierno se está preocupando por sacar a las personas de la pobreza, por tener un país con mayor educación y un país en paz. Nos sentimos por un lado un poquito alegre, por otro lado achicopalado, porque no está toda la familia completa. Ante todo, quería darle las gracias a toda Colombia, al mundo, por los gestos de apoyo y de fortaleza. Y gracias a eso, como siempre lo he dicho, estamos de pie, porque todo es algo muy duro y muy triste para nosotros, que aún no nos ha podido recuperar y pienso que difícilmente lo haremos.
solamente cosas como esta y que toda Colombia ojalá sea feliz con cosas como la de hoy, donde tengamos un techo digno donde vivir y que Dios siga prosperando sobre todo. A la fecha han sido 389 unidades habitacionales que se construyeron en el proyecto con una inversión cercana a los 17 mil millones de pesos. Para el municipio de Fundación se tienen proyectados 989 hogares que alcanzan una inversión de 42 mil 648 millones. En Escala vamos a hacer una pausa para unos mensajes de interés. Regresamos en segundos. A celebrar que 9 millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin, el agua nos toca a todos. Ya no más Totuma. Ministerio de Vivienda. Ya no más Totuma. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tengo casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, Dios! Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Las buenas noticias no paran. Iniciamos este segmento de Escala con la alegría que llevó el Ministerio de Vivienda a los habitantes de la ciudad de Villavicencio. Allí, cerca de 900 familias en condición de vulnerabilidad recibieron la mejor noticia de sus vidas, tras resultar ganadoras del sorteo de viviendas gratis. Este sorteo fue liderado por el viceministro de la Vivienda, Guillermo Herrera, en compañía del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Allí, en la urbanización La Madrid, fueron sorteadas 515 unidades habitacionales para 616 hogares que cumplieron todos los requisitos. Estamos muy emocionada. Apartamento todo dotado. Está contenta, ¿no? En este proyecto se entregarán 1.122 viviendas, de las cuales 876 se encuentran totalmente terminadas, con una inversión de 44.233 millones de pesos. Estoy muy emocionada, es algo que hace muchos años estamos, creo que todos, esperando. Y muchísimas gracias primeramente a Dios y a todo este equipo de gobierno. Y mejor dicho, no tengo más palabras para decirte la felicidad. Son viviendas que cuentan con 47 metros cuadrados y generaron 2.019 empleos para las personas de la región. Vamos a complementar la inversión en equipamientos con otros 1.300 millones de pesos para hacer una biblioteca que estamos haciendo con el Ministerio de Cultura. Y para adelantar la construcción también de un centro de integración ciudadana para promover la convivencia entre todos los hogares.
y seguir consolidando la equidad y la paz en este barrio y en este programa. Es importante resaltar que todas las familias reciben también biblioteca básica familiar y un subsidio para conexión a internet banda ancha y compra de computador. Definitivamente diciembre llegó con toda su alegría. En el departamento de Caldas, el Ministerio de Vivienda realizó el sorteo de más y más viviendas gratis para familias necesitadas del país. Esta vez, habitantes de los municipios de Pácora, Pensilvania, Marquetalia y Manzanares fueron los protagonistas de las sonrisas que provocó la gira de las 100.000 viviendas gratis. Estamos entregando casas y con ellas la ilusión. 273 hogares vulnerables del departamento de Caldas esta semana se fueron a dormir con la satisfacción de haber ganado viviendas gratis, tras resultar ganadoras en los sorteos públicos en los que se asignaron unidades habitacionales que se ejecutaron en Pácora, Pensilvania, Marquetalia y Manzanares. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, y el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, lideraron esta jornada caracterizada por la inmensa alegría de los felices beneficiarios. Nuestra misión es que las obras se conviertan en una realidad como se convirtieron en una realidad estos apartamentos, que los acueductos se conviertan en una realidad. Ya más de 4 millones de colombianos pueden abrir la llave y tomar agua potable. Deja de ser un lujo para convertirse en un derecho, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda de la mano de la Vicepresidencia de la República. El ministro Henao Cardona manifestó que los proyectos de vivienda del gobierno se destacan por la pulcritud y por la transparencia. El gobierno nacional tiene una misión, y esa misión es: nosotros no pagamos un solo peso hasta que las viviendas estén terminadas. Nos cansamos de que la gente viva con ilusiones y esas ilusiones no se conviertan en una realidad. Con cartas cheques, con proyectos que les prometían y nunca los iniciaban siquiera. Acá nosotros es casa terminada, casa pagada. De otro lado, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, manifestó que la buena noticia para los colombianos es que ya está arrancando la segunda convocatoria para la fase número 2 de las 100.000 viviendas gratis. A todos los alcaldes del departamento, mi invitación a que se pongan las pilas. A los municipios que no se favorecieron de la fase 1, a que estructuren sus lotes, sus proyectos, que los lleven al ministerio en el mes de enero, para que se puedan favorecer de esta segunda fase. Y a los que tuvieron ya su programa, pues tampoco los queremos desconocer. Qué bueno que en los municipios en donde ya se construyó la primera etapa pudiera presentarse una segunda. De las familias haciendo casas. En Escala vamos a hacer una nueva pausa, ya volvemos. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua, una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar y, por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ahora hay más casas para todos. Estamos entregando casas. 86.000 casas más para ahorradores. Cuotas desde 180.000 pesos mensuales para personas que ganen uno o dos salarios mínimos sin vivienda propia. Más información en www.minvivienda.gov.co. Haciendo casas para la gente, cambiamos vidas. Haciendo casas, cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda. Haciendo casas.
Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El pasado fin de semana, Santa Marta se vistió de alegría por cuenta de los trascendentales anuncios que hizo el Ministerio de Vivienda en la capital del Magdalena. Durante los próximos 50 años, Santa Marta no se volverá a preocupar por el suministro de agua potable. Luego de un minucioso estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, que contó con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Santa Marta, la financiación de Findeter y la Empresa de Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Santa Marta, Metroagua S.A., se presentó la solución definitiva que garantiza el abastecimiento de agua potable para la ciudad durante los próximos 50 años. Soluciones que obviamente van a permitir que Santa Marta resuelva sus problemas de abastecimiento de manera definitiva y crisis como las que se nos presentaron en meses pasados no se vuelvan a repetir, no solo en los próximos años, sino en décadas, porque quede la ciudad con un sistema redundante y sostenible en materia de nuevas fuentes de agua potable. En el estudio se analizaron 7 alternativas posibles, entre ellas todas las fuentes hídricas del departamento, y de las cuales resultó favorecida la que plantea los ríos Toribío, Córdoba y Magdalena como fuentes principales de abastecimiento a mediano y largo plazo. Esta solución le permitiría tener a la ciudad 1.600 litros por segundo, adicionales a lo que ya tiene la ciudad. Para que ustedes tengan una magnitud, eso es lo que... Eso con 1.600 litros por segundo funciona todo Pereira o todo Manizales, nada más con esa solución. 1.600 litros por segundo que asegura agua 24 horas para el 100% de la ciudad los 7 días de la semana con un aprovechamiento de 150 litros día por habitante. El jefe de la cartera de vivienda también aseguró que aunque con la elección de esta solución a mediano plazo ya no habría problemas de abastecimiento en Santa Marta, la idea es no quedarse ahí. De forma paralela vamos a contratar también los estudios de Río Magdalena. ¿Con qué objetivo? Que si llega a faltar si llega a fallar un acueducto, si llega a haber algún problema ambiental, si llega a haber algo que afecte la distribución de agua, inmediatamente Santa Marta tenga un acueducto redundante que pueda dar la solución a todos los habitantes y lo que se vivió no se vuelva a vivir. El vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Juan Guillermo Saldarriaga, agradeció el gran acompañamiento del Ministerio de Vivienda y de la Alcaldía de Santa Marta para llevar a feliz término la consultoría. Yo quiero agradecer la confianza puesta por Metroagua y Findeter, quienes fueron las dos empresas que nos contactaron inicialmente y logramos nosotros entonces iniciar este trabajo. Por supuesto a la Alcaldía de Santa Marta, a través del señor alcalde, y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quienes también han estado pendientes, apoyando, haciendo aportes, como dije, siempre haciendo críticas constructivas, lo cual para una universidad es vital y por esa razón esos sentimientos de agradecimiento. Con la implementación de esta solución y los esfuerzos conjuntos de los diferentes actores en el proceso de investigación, estructuración y ejecución de la alternativa elegida, los samarios no volverán a quedarse sin agua. Y como estamos en vísperas de Navidad, los altos funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio quisieron dejarles un mensaje a todos los colombianos en estas fiestas. El año 2014 fue un gran año, un año de muchas ejecutorias donde pudimos llegar a muchos municipios entregando vivienda digna, entregando felicidades,
entregando la oportunidad de que este país sea un país más justo, más equitativo, donde las personas que no tenían un techo, ahorita sí lo puedan tener. Un país donde nos encontremos en familia, pero también un país donde hay gente con mayor calidad de vida porque tienen agua, como en María la Baja, Carmen de Bolívar, el mismo Sahagún, Manizales. Y esto se debe a un trabajo en equipo, un trabajo de todos los funcionarios del Ministerio de Vivienda. A todos ellos, muchas gracias por los sacrificios que hicieron este año. Y a todas las familias colombianas por el respaldo que hemos tenido, muchas, muchas gracias. Espero que el año 2015 sea un año lleno de oportunidades, que el sueño de tener una vivienda o un trabajo se convierta en una realidad, pero que además este 24 de diciembre y este 31 de diciembre nos encontremos en familia y empecemos con amor a planificar un mejor 2015. Queridos colombianos, finalizando el año 2014, es muy grato para el Ministerio de Vivienda reiterar el mensaje de agradecimiento a los operadores, a los planes departamentales de agua, a las empresas de servicios públicos y a todos los colombianos que trabajan en este sector, de las actividades, el esfuerzo, el trabajo dedicado que nos ha permitido hoy contar con 3.5 millones de colombianos nuevos usuarios de los servicios de acueducto y 3.8 millones de colombianos nuevos usuarios de los servicios de alcantarillado. Esta meta no hubiera sido posible sin el trabajo dedicado de todos y cada uno de ustedes. A los miembros del Ministerio y especialmente del Viceministerio de Agua, mi más sincero reconocimiento. Su trabajo y dedicación son los que han hecho posible hoy esta meta. Hola, mi nombre es Guillermo Herrera, soy el viceministro de Vivienda y quería aprovechar esta oportunidad para desearle a todos los colombianos una feliz Navidad y un año nuevo muy feliz y en paz, especialmente a los miles y miles de hogares colombianos más pobres que hoy son beneficiarios de una vivienda gratis en el país y que seguramente van a tener la oportunidad de pasar su primera Navidad en una vivienda digna, ayudando a Colombia a ser un país cada día más equitativo. Hasta aquí esta emisión de Escala. Ha sido un gusto compartir durante el 2014 la gestión del Ministerio de Vivienda con todos los colombianos. Tarea que esperamos traerles por Señal Institucional durante el 2015. En nombre del ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, y todo su equipo de trabajo, les deseamos a nuestros televidentes una feliz Navidad y un próspero año. Sigan nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.co y de las cuentas de Twitter, @minvivienda y @luisfelipenao. También nos encuentran en Facebook como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.